Bueno, aquí estamos ya desayunando. La verdad es que no pude estar mejor. Afuera, como vieron, está nevando hoy. Va a estar nevando hasta las 7 de la noche, se supone. Y mañana va a ser igual, así que vamos a tener bastante nieve, lo que significa bastante amortiguación para esquiar. Esta chaqueta de verdad que es hermosa. Hoy es el día en que me la voy a estrenar. Venimos a hacer un stop, pedimos una sopa de tomate con albahaca, un chocolate caliente y café negro. Este restaurante la verdad está muy lindo, ¿qué está Alex? La verdad estamos muy muy cansados, la nieve hace un poco difícil poder ver cuando estamos haciendo snowboarding, pero bueno, pese a eso la verdad está muy muy chido. No sé si puedan ver atrás, pero se ve muy, muy mágico aún, se ve muy lindo.
Bueno, hoy la verdad tuvimos un día bastante agitado, estamos todos súper cansados, pero lo pudimos disfrutar al máximo. Ahora hoy yo quería cocinar para todos y aquí estoy cocinando, estoy haciendo salsa de tomate con orégano y perejil, estoy haciendo también ravioles que ya están listos, hice espinacas con un poquito de salsa de oliva y ajo y mariné el pollo hoy en la tarde y ahorita simplemente lo puse en el horno. Ya les muestro cómo quedó. Ahí está Alex jugando con su hermano póker, obviamente, no podía pasar el momento. Pero todo el mundo ya se está bañando y se está arreglando para venir a cenar porque ya está casi listo. Hace ya varias horas terminamos de cenar, el pollo, la pasta, las espinacas, todo quedó muy rico, a todos les encantó, así que me siento muy muy feliz por ello. Ahorita, como pueden ver, estoy en el piso, Alex ya está ahí, listo para irse a dormir. Sinceramente, simplemente quería como que dar un resumen del día, porque sí fue bastante entretenido. En la mañana, la verdad, nos levantamos a las 8, estiramos y otra vez esperamos a todo el mundo que estuvieran listos, y en fin. A las 10 salimos, tuvimos que ir como que al centro del resort a conseguir algunas cosas para mi cuñado y de ahí ya empezamos a esquiar. Obviamente ustedes se dieron cuenta de la nieve que estaba cayendo. Bueno, así va a estar por toda esta semana. Así que mañana vamos a tener aún mayor cantidad de nieve. Y el día siguiente, y en fin. Y hoy, la verdad, cayó, o sea, cayó de forma impresionante. Tanto que no se podía ver nada. O sea, ibas esquiando y no podías ver ni siquiera como que a 10 metros. No se podía ver. Fue bastante difícil, pero la verdad yo sí disfruté mucho. No disfruté la parte de que hubiese tanta nieve cuando hacía las vueltas, porque debido a la cantidad de nieve a veces como que te chocas con ella y caes. Así que bueno, como que aprender a manejar esa parte me tomó un par de intentos. Pero después de que entendí como que qué debía hacer, cómo debía ir en la nieve que ya se estaba como que volviendo más dura, cómo hacer las vueltas, cómo coger las empinadas, en fin, ahí ya empecé a disfrutarlo un poco más. Otra cosa que quería comentarles que me pareció muy lindo y que no sabía que yo lo iba a disfrutar tanto es ir en medio de los árboles. Estos trails en medio de los árboles son peligrosos y son considerados o sea, como que el nivel más alto, se llama el Black Diamond. ¿Black Diamond? Yep. Yeah. Y es como que el top. Así que yo sinceramente no me imaginé llegar a ellos, pero el problema es que nosotros íbamos en como que un nivel intermedio para mí. Pero estos trails se conectan de alguna forma, así que uno de ellos se desviaba y ya entrabas al Black Diamond. El hecho es que yo iba en mi trail y de alguna forma la verdad había mucha nieve al frente y me llevó hacia este trail de Black Diamond. Y ni modo de volver atrás. Entonces yo dije, no, pues ya tocó. Con todas las precauciones, claro está, y despacio. Y lo hice así, y la verdad, lo disfruté tanto. O sea, es un poquito, es peligroso, es muchísimo más difícil, porque las vueltas son, o sea, es como una carretera con curvas, así que tienes que dar vueltas más seguido, no tienes tanto espacio y si no sigues en tu camino, te puedes chocar con un árbol. Así que muchas personas han tenido muchos accidentes en estos trails, hay personas que obviamente se han muerto y en fin. Entonces yo la verdad la cogí suave, yo dije si tengo que paro, porque si me tomaba como entre 10 y 15 minutos
hacer todo el recorrido y llegar a abajo. Así que bueno, cuando ya entramos al trail, yo la verdad lo disfruté tanto, o sea, yo sinceramente me quedé impresionada porque, o sea, saber el nivel de dificultad que esto requiere y poder disfrutarlo fue como que, no sé, la verdad me gustó mucho. Sentí que es la primera vez que yo sinceramente lo disfruté por la vista, o sea, cuando vas en los trails, obviamente tienes que tener como que un campo más abierto, pero cuando vas en medio de los árboles es eso, es naturaleza, y con la nieve los pinos se ven increíbles, o sea, se ven muy, muy lindos, ustedes los pudieron ver también, así que sí quería contarles eso, yo la verdad no me esperaba, Alex también se impresionó como que en serio te gustó, y yo sí, la verdad me gustó mucho. Obviamente hicimos por un corto pedazo y de ahí él vuelve otra vez como que al trail principal. Ya las personas que quieren seguir en el Black Diamond tienen que voltear por otra parte, pero nosotros obviamente nos desviamos por un pedazo entre los árboles y de ahí ya volvimos al trail azul, que es el nivel intermedio. Y sí, este fue como que mi resumen del día, la verdad. Hicimos lo que más pudimos, estuvimos todo el día allá. Los hermanos de Alex y los amigos de él terminaron antes, o sea, ya como que se cansaron y vinieron como a la 1:30 o 2, no sé a qué hora, pero nosotros sí lo hicimos hasta un poco más del tiempo en que cierran. Se supone que cierran a las 4, todo el mundo sabe que a las 4 ya todos los trails empiezan a cerrar. Pero hay gente que obviamente si está en la cima de la montaña les va a tomar unos 15 a 20 minutos o más en bajar. Así que bueno, ese es tiempo también con el que se tiene que contar. Entonces nosotros nos fuimos hasta, creo que tomamos como que dos góndolas para llegar a una de las cimas y de ahí ya empezamos a bajar y ya eran las 4. Así que llegamos acá a la casa como que a las 4:25, 4:20. Pero sí lo disfrutamos hasta el final, cosa que me alegra mucho. Sí se requiere mucho estado físico, mucha resistencia y también como que un poquito de tomar riesgos y no tener miedo a caerte, o sea, porque esto es como que la mayor trampa, ¿no? Pero si estás cómodo con ello y si vas literal con la mentalidad de que vas a aprender. Yo creo que vas a estar muy muy bien y que lo vas a disfrutar. Así que yo la verdad lo disfruté, me alegra mucho haber podido disfrutar todo el día allá y haberle sacado como que el mayor provecho a este ticket. Nos quedan todavía 2 días, pero simplemente quería como que darles un resumen del día. Y ahora vamos a comer papitas. No sé si puedan escuchar, estamos comiendo unas papitas. Son parecidas como que a las papitas rizadas que nosotros tenemos en Colombia. Pero son parecidas, o sea, el sabor es parecido. Entonces yo creo que vamos a comer un poquito de snack antes de irnos a dormir. Yo quería preparar té, pero la verdad es que me dio pereza y ya quiero irme a dormir. Estaba estirando la última vez. O sea, cuando haces esquí o snowboarding, trabajas músculos que normalmente casi que no esfuerzas tanto en tu diario vivir. Así que sí o sí tienes que estirar para que no te engranes tanto. O sea, vas a sentir un poquito de dolor, pero no va a ser tanto. Ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, y como no quiero hacer este chat tan largo, entonces nos vemos mañana.
Miren, está nevando tan fuerte que no se ven las montañas, no hay tanta gente abajo. La verdad no sé cómo vaya a ser hoy para ellos. Yo hoy no voy a ir, pero Alex ya se está alistando. Hay bastante, bastante nieve, o sea, es impresionante. Bueno, buenos días. Hoy ya es miércoles, son las 9 de la mañana. Nos levantamos muy temprano hoy. Entre todos hicimos el desayuno y ya ellos se fueron a hacer snowboarding. Así que yo voy a aprovechar y voy a ir al gimnasio, a la piscina y bueno, a lo que pueda hacer. Sinceramente pensé que no iba a estar nevando hoy tanto para poder ir a caminar, pero la verdad es que sigue igual, así que no voy a caminar. Pero voy a aprovechar las máquinas que hay en el gimnasio, voy a aprovechar el lobby y la piscina si todavía está abierta. También quería mostrarles, este es como que mi outfit deportivo para hoy. Tengo estos leggings blancos, no sé si los puedan ver ahí, espérenme, pero son como... Tengo estos leggings blancos que son súper lindos, súper cómodos. No los había usado desde hace tiempo. Tengo este busito negro básico y esta camisa deportiva o camiseta o como quieran llamarla. Esta la tengo de verdad desde hace mucho tiempo, desde cuando entrenaba en Colombia y me gusta mucho. Así que así voy ahí y voy a ponerme mi gorrito, mis guantes y necesito medias y zapatos. Miren, estos leggings son muy, muy lindos. No sé si los puedan detallar allí. Dan una muy buena horma, me encantan. Ponerme mis medias. Utilizar mi gorrito negro. La verdad quería hacerme unas trencitas para protegerme más el cabello, pero creo que así va a estar bien. También mis guantes. Voy a ponerme hoy también la chaqueta para hacer snowboarding porque la necesito. Y es la única que traje para la nieve. Aparte de la chaqueta blanca, pero eso es más como que para outfits casuales, no para hacer ejercicio o deporte. Yo todavía no lo supero, es muy, muy linda. Usarlo así. Uf, está haciendo mucho frío. Pero yo creo que así estoy bien. Los guantes y empaqué todo en la maleta porque quiero ir a la piscina si está abierta, así que tengo el vestido de baño, tengo, aunque ellos allá en el lobby tienen toallas, yo quería empacar la mía para poder, en caso de necesitar, poder traérmela para la casa, así que empaqué una de las que tenemos acá y yo ya estoy lista. Miren, gracias a Dios limpiaron la nieve en la carretera, pero aún así es bastante liso, así que toca caminar con cuidadito. Bueno, ya llegamos como que al lobby de las cabañas de arriba, la piscina está aquí. Y miren, así es como se ve. Esta montaña que está acá, no sé si la puedan ver, ahí fue que fuimos con el hermano menor de Alex, con mi cuñado. Oh, fue muy, muy duro, pero bueno, lo logramos. No sé si lo puedan ver allí. Uy. Thank you.
Bueno, ya llegué, la verdad está haciendo muchísimo frío afuera, pero no es mucho. Como les digo, cada dos cuadras de cabañas o de casas tiene su propio lobby y su propia piscina, así que no tengo que ir hasta abajo o hasta el centro. Ahora ya es hora de empezar a entrenar. Pasó a traer una peineta, un cepillo, así que me tocó con los deditos, pero bueno, ya. Pero bueno, igual tampoco es que sea una gran diferencia. Ahora, como Alex todavía no ha llegado, no demoran en llegar, pero igual cuando lleguen se tiene que bañar, cambiar y al fin, así que yo voy a aprovechar y voy a leer un ratico para matar el tiempo y para descansar mis piernas. Thank you.
preparar el arroz para esta noche. La verdad es que el amigo de Alex quiere hacer la carne hoy, así que bueno, yo descanso. Simplemente voy a hacer el arroz y ya. Voy a poner más o menos una cucharada de aceite. Y aquí está la mantequilla, una cucharada. Ahora sí, esto es totalmente opcional. A mí me gusta ponerle ajo y cebolla en polvo, pero acá solamente hay ajo, así que voy a ponerle ajito. Cuando quiero hacer el arroz con canela, simplemente en vez de ajo le pongo canela y clavos y ya, es lo mismo, pero lo hago en este punto. Así que antes de que se derrita completamente la mantequilla, le pongo más o menos una cucharada también por taza, así que simplemente voy a esparcirlo, miren. Bueno, cuando la mantequilla ya esté así doradita, pero no quemada, pues ya se le pone el arroz. Va una taza y aquí va la segunda. Esto es una taza completa. Ahora simplemente mézclenlo y déjenlo dorar. Bueno, ya pasaron 5 minutos. Ahora simplemente voy a agregarle 4 tazas de agua. Y ahora sí, la sal al gusto. A mí la verdad me gusta ir probando. Yo le agrego como que al ojo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar ahí a fuego medio hasta que empiece a hervir. Bueno, después de 15 minutos, así es como se ve. Que revisar el agua y si ya está, simplemente mézclenlo con un tenedor. Okay. Very sweet. So, is this a thing that other people have noticed that I like have weird ways of moving? you should put ice right now. That's what I'm doing. Esto huele delicioso. Lo cierran, lo apagan y lo dejan ahí unos 10 minutos y ya. Miren, no les había mostrado y esta tetera me encantó. ¿Qué les parece? Es un color verde muy lindo. Bueno, ya van a ser casi que las 7 de la noche. Alex llegó a las 4 y media, casi 5. Y después de que se bañó, se cambió y en fin, hemos estado aquí viendo videos graciosos con la chimenea encendida. Y ya en un ratito nuestros amigos vienen a cocinar la carne. Yo ya dejé haciendo listo el arroz y ya. Simplemente vamos a estar aquí un ratito más. Why do you look like you're enjoying yourself? I am enjoying myself. Are you sure about that? Yes, I am sure. I'm enjoying myself. I don't think she's telling We are watching funny videos with the fire on. It looked like we were watching a funeral, right? Can take the deep, but good, because it would have been under the straight. It all looks the same. It looks See? Beautiful though, thank you. We're taking the wrong turn. See another pool. Miren, aquí está Alex, ya está organizando la cama para irnos a dormir. La verdad, ponemos las almohadas aquí abajo. Y sí, apenas la verdad terminamos de empacar todo. También fuimos a la tienda todos juntos y compramos mecato. A mí la verdad me gustan mucho los Pringles, no sé si les había comentado, pero es uno como de mis pecadillos. Me encantan las Pringles, puedo terminarme una entera en una noche.
También quería probar estas galletitas de avena. La verdad no voy a comer nada ahora porque estoy bastante llenita. Pero bueno, aquí está mi maleta, la maleta de Alex. Acá por este lado tengo mi vestido, mi chaqueta, lo que voy a usar en el día. Alex acá también tiene su chaqueta y lo que voy a usar en el día. Y aquí tenemos lo que separamos para el viaje. Está, el resto de cosas está secándose, por ejemplo, algunas toallas, algunas cosas que utilizamos se están secando en estos momentos. Ya hice mi rutina de skincare que aquí tengo. Ya terminamos de empacar todo. Todas las cosas para hacer snowboarding que traíamos en la maleta larga también la dejamos en un cuarto que está afuera de la casa. En este cuarto se supone que es para que no entres con las cosas mojadas apenas terminas de hacer de esquiar, así que por este motivo este cuarto está afuera de la casa. Entonces todo lo que vamos a meter en la maleta ya está en este cuarto, simplemente estamos esperando que algunas cosas se terminen de secar y ya. Y sí, eso es realmente lo que hicimos después de cenar. Antes de cenar, como se dieron cuenta, estábamos viendo videos chistosos y fue muy, muy chévere, porque obviamente eso como que nos une a todos en una sola risa y fue muy, muy chévere. Y ya, ahora simplemente voy a ver. Bueno, Alex está viendo póker, obviamente. Bueno, voy a aprovechar y me voy a poner un poquito de crema en el cuerpo porque ustedes ya entenderán que está muy seco, que la piel en bajas temperaturas se reseca bastante, así que toca mantenerla bastante hidratada. Pero bueno, ya hoy es miércoles en la noche, ya mañana tenemos nuestro viaje a las 11 de la noche, así que vamos todavía, vamos a seguir disfrutando del resort hasta la última hora. O no la última hora, sino hasta más o menos las 6 o las 7 y ya de ahí ya nos vamos al aeropuerto con tiempo para, sí, para no tener algún riesgo de que perdamos el vuelo y aparte porque nos queda a 40 minutos de aquí. No sabemos cómo esté el clima mañana, o sea, si está nevando nos toma mucho más tiempo, obviamente, porque todo es más lento. Así que bueno, vamos, todo depende. Pero nuestra idea es salir entre 6 y 7 de aquí del resort. Y durante el día Alex quiere ir a hacer snowboarding en algún momento, o así sea un par de horas. Y bueno, sinceramente me da mucho guayabo como que ya nuestras vacaciones se estén terminando. Pero al mismo tiempo, o sea, obviamente esto es muy mágico, es muy lindo, pero uno empieza a extrañar la casa. Sí, o sea, como que ya sentir que vas a descansar, o sea, que vas a estar en tu casa, que no tienes que preocuparte por vuelos, por maletas, por, bueno, todo el estrés que conlleva un viaje. Así que, bueno, unas por otras, ¿cierto? Pero el hecho es que sí me siento muy, muy agradecida de poder estar aquí, de poder haber disfrutado todos estos días y de seguir disfrutando. Nada más tener una vista tan hermosa cada día fue de verdad que como que un regalo de Dios, o yo lo sentí así, poder disfrutar con Alex esta experiencia, porque la verdad nos regaló Dios el mejor de los climas. Yo sinceramente me siento muy, muy bendecida. Este lugar es precioso, esta casa muy linda, así que sí, o sea, yo es mucho mejor de lo que yo hubiese podido imaginar o de lo que yo hubiese podido pedir. Espero que los videos que haya tomado y que pueda tomar mañana sean también de su agrado. Simplemente, la verdad, quería compartir como que esta experiencia con ustedes. Así que espero poder tomar como que la esencia de este viaje. Y ya, eso es todo. Simplemente quería como que actualizarlos esta noche. Guilla, la cena estuvo muy rica. El amigo de Alex preparó carne al horno. La verdad, estuvo muy, muy rico. Comimos con arroz y brócoli. Brócoli con brócoli salteado con un poquito de aceite de oliva y ajo. Quedó perfecto, o sea, súper balanceado y nutritivo. Así que esta fue nuestra cena. De ahí vimos un poquito de televisión. Fuimos a la tienda a comprar nuestro mecato. Cada quien cogió lo que quería y ya. De ahí ya como que cada uno se fue para su cuarto. Y ya, esa ha sido nuestra noche y
Ahora, como ya les había dicho, espero vamos a ver una película. Todavía no sabemos qué película vamos a ver, pero creo que va a ser una de comedia. A nosotros nos gusta la comedia y sí, me siento como que en el modo de comedia hoy. Así que eso vamos a hacer. Y no siendo más, buenas noches y espero verlos mañana.